activar piloto automático. No puedo. No puedo hacer nada. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Prepárense para el impacto! ¡Eso es! Ente, salva el avión. Vamos, Steel. Cae en la trampa. Siempre listo, Berto. Dame velocidad. El piloto presenta una falla eléctrica. Perdió el control del avión. Max Steel. Justo en la mira. Acción turbo. 10 veces más fuerte. 10 veces más rápido. Pero cuanto más grandes son, más duro caen. Sí. Boom. Max Steel. Boom. ¡Venganza, bebé! Fin de la historia. Max, te presento a tu paparazzi. Max, encontré un lugar para que aterrices, pero primero tienes que llegar a esa cordillera. ¡No lo voy a lograr! Max Steel, altitud insuficiente. El avión no podrá superar esa cordillera. Llegó la hora de mover unas cuantas montañas. Vamos, Aitro. Al parecer tenemos un avión por atrapar. ¡Saitro, toma un ala! Bien, Max, bájala. No hay mucho espacio para correr. Hay unos cuantos metros de hielo. ¿Y después de eso? No preguntes. ¡Saitro, hora de aplicar los frenos! ¡Aún vamos rápido, Max! Creo que conozco la forma para desacelerar esta cosa. ¡Hora de utilizar un nanotubo! ¡Acción turbo! Con espacio de sobra. Saitro, ¿quisieras venir aquí? Pero Max Steel, ¿por qué debería...? Oh. Oye, Saitro, ¿alguna vez has sentido como si te observaran? Pero claro. Cada vez que me miro al espejo. Oh. Vas a brillar, amigo. Max, te convertiré en una estrella.
Oye, Berto, ¿qué pasa con la nueva entrada secreta? Desde que salvaste a la ciudad de la tormenta tóxica de Toxon, las cosas han cambiado, Max. ¿Cambiado? ¿De qué hablas? Bueno, digamos que los medios de repente están más interesados en Entek y viven más atentos a... ¡Max Steel! ¡Ahí viene! Ti. Oye, Max, por aquí. Te voy a tomar una fotografía. ¡Espera! ¡Oiga! Por favor, respóndeme una pregunta. ¿Qué se siente ser llamado el más grande superhéroe del mundo? Se siente muy bien. ¿Eres soltero? ¿Quién quiere saber eso? ¿Qué nos puede decir de Entek? ¿Entek? Estamos aquí para salvar al mundo. ¿Pero a quién le están respondiendo? Nosotros no le respondemos a nadie. Simplemente hacemos las cosas. ¿Qué clase de cosas? ¿Dónde consiguen su equipo? ¿Tiene más misiones? ¿Sabe información, díganos, sobre el Área 51? Esta entrevista terminó. Entek debe servir al mundo en silencio y con humildad. Es como siempre ha sido y como debe seguir siendo. Cuanta más atención atraigamos, más difícil será cumplir nuestra misión. Pero, señor Ferrus, la buena prensa le cae bien a la organización. No veo el problema. Ay. Berto, muéstrale a Max el problema. Hace unos días, apareció de la nada para salvar nuestra ciudad de una tormenta mortal de toxinas. Y desde entonces, la pregunta que todos se hacen es... ¿Quién es este hombre del misterio? Bien... Finalmente, nuestro héroe decidió desenmascararse. Y su nombre es... Max Steel. ¡Oye, Berto! ¡Vamos, Max! ¡Estoy en televisión! Y hoy está aquí de nuevo en este exclusivo video que yo mismo, Mike Nicholson, grabé con mucho gusto. Max Steel se eleva en lo alto de los Andes desafiando el peligro. ¿Qué tal ese sujeto? Es muy dramático. Tiene el poder, no le teme a nada y tiene la mente maestra de Entek, Berto Martínez, en su esquina. ¡Wow, Martínez! Pero, hecho, Berto, ¿qué buenos apuntes hace? De ahora en adelante nadie habla con los reporteros, especialmente con ese sujeto. ¿Entendido? Hay algo sospechoso en él. Pero... No, ser famosos no hace parte de nuestro trabajo, Steel. La gente conoce al héroe por sus acciones, no por sus palabras. ¿Me hago entender? Está muy claro. Últimas noticias. 3 rayos hacen impacto en el desierto de la torre. Reportes no confirmados indican que los destellos provienen de una serie de satélites espaciales. ¿Satélites? Esas son mis órbitas solares. Generan energía para impulsar todas las operaciones Entek. Eso parece. Están generando mucho más que eso. ¿Nos atacaron los hackers? No percibo ninguna evidencia de intrusión. Por supuesto que no, Berto. ¿Por qué tendría que invadir Entek cuando yo soy Entek? ¡Yo soy Máquina! El número 4 acaba de ser atacado y las lecturas de temperaturas están saliendo de control. Esto acaba de llegar. Nuestros analistas científicos proyectan que los rayos de luz se unirán en la montaña Gabriel en menos de 1 hora. Tiene razón, la ciudad se tostará. Literalmente. Tú, llévanos a la montaña Gabriel. Eso intento, señor, pero no puedo pasar. Las olas de calor deben estar obstruyendo las comunicaciones de toda el área. Entonces deberíamos advertirles en persona. Berto, necesito mi equipo. Hace calor, prepárame algo refrescante. Está bien, Max. ¡Steel! Recuerda que soy yo quien da las órdenes aquí. Hasta que no averigüemos qué es lo que está sucediendo, todos deben permanecer inmóviles. Aún no hay noticia de los habitantes de la montaña Gabriel. Este podría ser un desastre de proporciones épicas. ¿Vieron las noticias? Es una historia de héroes. Y según ellos, el héroe soy yo. Vamos, Berto. Estamos cerca de la montaña Gabriel, Max. Y aquí va el impacto número 1. El rayo está alterando mis sistemas de transmisión. No me puedo acercar más. Tu hiperciclo está en la bahía, listo para partir. A volar. ¿Sabes realmente qué me altera, Saitro? ¿Los superrayos de energía provenientes del espacio? No, que Ferrus piense que haría esto por fama. Bueno, claro que ser famoso sería genial, pero... ¿Qué es fama, Max? Tú sabes, cuando todo el mundo te reconoce y quiere tu autógrafo y ese tipo de cosas. Ah, la fama suena... buscando...
¿Divertida? ¡Max! ¡El primer rayo está incendiando edificios! ¡Tenemos que limpiar esa ciudad! ¡Date prisa! ¡El calor seguirá aumentando mientras los rayos convergen! ¡No tienes tiempo! ¡No necesito mucho tiempo, hermano! ¡Parece como si esta ciudad fantasma estuviera abandonada hace años! Supongo que por eso nadie respondía al teléfono. Negativo, Max Steel. ¡Mira! ¡Tenemos que sacarlo de aquí! Haciendo ese sujeto. Es como si supiera hacia dónde van los rayos. La temperatura alcanza los 600 grados, Max. Tienes que salir de ahí. ¡Vamos, Aitro! Pero el... Max, ¿qué fue lo que pasó allá abajo? Bueno, el mundo oficialmente perdió una ciudad fantasma. ¿Y qué pasó con las personas? El lugar fue abandonado. Había un sujeto loco, pero estoy seguro de que logró escapar. ¿Y cómo explicaremos esto? Aquí Mike Nicholson con las últimas noticias. El experimento Entek destruye la comunidad del desierto. Se presume que son miles los muertos. Mi fuente secreta obtuvo estas... impactantes imágenes de la montaña Gabriel. Una ciudad pacífica que se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Ahí no había nadie. Berto, comunícame con la estación de televisión. Eso intento. Las líneas están ocupadas. Pero la verdadera historia no se relaciona con Berto Martínez y sus rayos asesinos que acaban con las inocentes masas. Oh, no. Oh, no. Es mucho más que eso. Sencillamente se trata del intento de Entek. Por ocultarlo, un oscuro asesino se dispone a limpiar el desastre, a silenciar a los sobrevivientes de la única forma que él sabe. ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Logramos identificarlo! ¡Deténlo justo ahí! Ahora acércalo un poco más. ¡No! ¡Es Max Steel! ¿Quién es este sujeto? Perdónenme, esto no es fácil. En verdad... yo quería creer en Max Steel, así como todos ustedes. Pero ahora... Ahora abrí los ojos. Abrí los ojos a la verdadera naturaleza de la maquiavélica organización Entek operando por fuera de la ley. No le respondemos a nadie. No le respondemos a nadie. No le respondemos a nadie. Ustedes lo escucharon con sus propios oídos. Max Steel solo se preocupa por sí mismo y obviamente no le importa a quién lastime. Aquí Mike Nicholson reportándose. La verdad, los hará libres si escucharon esta primicia por mí. Max Steel debe ser ajusticiado. Y Entek debe ser destruido. ¡No, alguien lo va a cagar! Habría preferido que no llegara a estos extremos, pero no tengo otra opción. Efectivamente, como imaginarán, Entek quedó en la oscuridad. Hasta nueva orden, necesitamos evacuar todas las bases. No pueden hablar ni comunicarse. Señor Ferrus, espere. No tiene que hacer esto. Y tú no tenías por qué caer en esa trampa, Steel. Pero lo hiciste. Y ahora aquí estamos. Con nuestra ropa sucia volando por el aire. Pero podemos vencerlos. Señor Ferrus, debe ver esto. Esto es increíble. Los rumores que salen de Ente que te muestran que la organización se está ocultando. Pero señor, usted dijo... ¿Cómo pudo saberlo? Pero esto nos hace preguntarnos algo. ¿Cómo podemos combatir un enemigo que no vemos?
¡Suficiente, señores! ¡No lo soporto! Oye, Berto, ¿en verdad te vas? Ferrus tiene razón, Max. Este lugar no es seguro. Lo mejor es tener cuidado hasta que esta cosa explote. Si es que explota. Escucha. Alguien grabó al interior de Entek. Aún no sé quién o cómo. Pero logré aislar el servidor que está retransmitiendo la información clasificada. Está encriptada, pero después de infiltrarla fue muy fácil reinvertir la señal y rastrear el protocolo para descubrir la dirección IP y aislar el punto de origen. Tradúceme eso. Sé de dónde provienen las transmisiones de Nicholson. Buen trabajo. Buena suerte, Max. Nos vemos pronto. Eso espero, hermano. No, es muy pronto. No está siguiendo el libreto. Aún estoy débil. Vulnerable. Un depósito de desechos militares en la jungla. Extraño, pero estas son las coordenadas que Berto me dio. Supongo que estamos buscando alguna especie de antena receptora. ¿O quizás muchas antenas pequeñas? Este radio se sintoniza en 300 GHz. Este de aquí también. ¡Eso es! Al unir todas estas señales, tienen la misma magnitud de onda. La fuente de Nicholson los convirtió en un transmisor gigante. ¡Alto! Queremos hacerte unas cuantas preguntas. ¡Controlo las máquinas! ¡Así que te controlo a ti! ¿Qué es esto? ¡Una fuente de poder! Dime qué poderes tienes. ¡Por aquí! ¡Máquino siente el poder! ¡Y a Máquino le encanta! ¿Será que a Máquino le puede gustar esto? Está bien, Máquino. Sabemos que trabajas para Nicholson, así que dinos de una vez qué es lo que quieren. ¡Ja! ¡Yo soy el que hago las preguntas! ¿Qué es lo que quieres tú, Max Steel? Max Steel quiere ser famoso. Nunca dije eso. Exactamente. ¡Ja! ¡No tenías que hacerlo! Bueno, terminaremos la entrevista después, Steel. Tengo gente por engañar y un mundo por controlar. Oh, sí. Fuera, Pegas. Vamos, amigo, es hora de partir. No puedo hacerlo. Sigue adelante. Sí, bien. ¡Acción, turbo! Supongo que iremos a casa. Al parecer, nuestro amigo Máquino perdió una parte de su armadura. Tengo que asegurarme de que la recupere. ¡Vamos!
sistema de comunicación desactivado. Aún no alcanzo la frecuencia de transmisión. Cuando Ferrus dijo que Entek estaba en la oscuridad, no estaba bromeando. ¡Saito! ¿Estás bien? Mis reservas de poder se están agotando más rápido de lo previsto. Max Steel, si mi batería de repuesto se agota, mis bancos de memoria se borrarán permanentemente. No te preocupes, amigo. No voy a permitir que me olvides tan fácilmente. Sé dónde encontraré algo que te refresque. Mira, Max, Berto también es famoso. Sí, y al parecer también tiene su propio club de admiradoras. La mente maestra de Entek, Berto Martínez, se entregó a las autoridades. Fue acusado por sus vínculos con el reciente incidente en el desierto de la montaña Gabriel. ¡Señor Berto! ¿Por qué decidió salir de su escondite? Porque necesito decir la verdad. ¡Oigan! ¡Oigan, oigan! ¡Déjenme salir de aquí! Tengo un mal presentimiento de todo esto. ¡Vamos! Oiga, amigo, ¿quién se cree que es? Es Max Steel. Y es famoso. Lo lamento, Steel, pero tengo una entrevista exclusiva con Berto. Y tú no estás invitado. Eran ellos. Ellos le ayudaron a escapar. Tranquilos, no ayudamos a nadie a escapar. Él estaba secuestrado. Max Steel, este debe ser tu club de admiradoras. Oh, sí. ¡Responda por esto! Vamos, es mejor no dejar que los admiradores se acerquen mucho. Se podrían lastimar. Te aman. En verdad, te aman. Mis reservas descienden al 3%. No tengo mucho más tiempo. Resiste, amigo, solo un poco más. Que tengas un buen día. No sé cómo lo haces, Max Steel. La fama es agotadora. Guarda tu energía, amigo. Ya casi llegamos. Ah, me alegra verte, Berto. ¿Acaso te conozco? ¿No me recuerdas? Oh, bien, está bien. Estabas algo desorientado la última vez que nos vimos. Pero te recuerdo. Estaba cubriendo una historia que me iba a hacer famoso. Hasta que Max Steel arruinó mi celebración. E incrustó su tecnología en mi cuerpo. ¡Ja! ¡Tecnología robada! Descubrí que no estaba cubriendo la historia. ¡Yo era la historia! Entonces, me reinventé. ¡Con un nuevo rostro! ¡Mike Nicholson 2.0! Siempre supe que yo era de los que tenían una personalidad agradable, inteligente, arrolladora. Para mí, yo siempre era el héroe. Bueno, ahora tengo que hacer algo al respecto. Necesito ese artefacto de Entek que me permite reducir cosas y empacarlo en esos pequeños nanocubos para reducir las cosas. Si te refieres a la nanotecnología, en verdad lo siento. Me tomó 3 años desarrollarla. ¿Crees que puedes aprenderla? La verdad creo que sí. Últimas noticias, Berto. El sistema operativo de tu computadora es mi sistema operativo. Con la ciencia Entek dentro de mí, tengo tanto potencial, pero tengo que filtrarlo. Por eso, tú me vas a dar tu contraseña. ¡Nunca te daré mi contraseña! Nunca es demasiado tiempo, ¿me entiendes, Berto?
No creo que tarde demasiado. Este es el lugar. No veo cómo una fábrica de zapatos nos podrá ayudar en nuestra situación actual. Esta no es realmente una fábrica de zapatos. Identidad confirmada. Max Steel. En los viejos tiempos, Entek utilizó una compañía de elementos deportivos como frente. Este es uno de los depósitos originales. Tendrán un cargador para ti y mucho más. 0, 2, 1, 3, 9, 9. Y estoy adentro. ¡Wow! ¡Esto es genial! ¡Realmente sé cómo hacer esto! ¡Sí! ¡Ja! Oye, te tardaste más de lo que esperaba, Berto. Bueno, amigos, parece que el verdadero espectáculo está por comenzar. ¡Tengo que prepararme! Aún no has visto nada. ¡Mira esto! ¡Eso está mal! Ha sido una fuente muy valiosa, Berta. Pero ya he terminado contigo. ¡Te atrapé! ¿A dónde hay una cámara cuando necesitas una? Oye, esto es solo el ensayo. Dile a Max Steel que él es el próximo invitado en mi reality show. Y solo hay espacio para uno a la vez. Potencia asegurada y recargada, Max. Estoy listo para partir. Oye, Saitro, este metal de máquina, escanéalo. Escaneando. ADN humano de un objeto completamente desconocido. Revisando ADN, comparando con la base de datos. Fue hallado. Max, esta persona es famosa. Mike Nicholson. Los actores ya están en escena. Luces, cámara, acción. Saitro, alto. Reportes de testigos indican que dos fugitivos fueron vistos entrando en este edificio hace unos momentos. Un edificio que está siendo rodeado por las autoridades incluso mientras hablo. Mike Nicholson reportando en hablando al final de la transmisión. Él no se ve así, está alterando las imágenes. Con mucho gusto. Sí, pero está fingiendo que se encuentra en lo alto de ese edificio cruzando la calle. ¡Vamos para allá, máquina! ¡Te atraparemos! ¿Máquina? ¿Con el modo jet? Ahora disponible con el modo tanque. Saitro, esos pobres hombres fueron obligados a hacer esto. Es en defensa propia. Nadie debe salir. Pero Max Steel, no hay personas. Activado a remoto, gracias. Buen truco, máquina. Voy detrás de él, pero necesito que crees una distracción. ¿Te podrás ocupar de toda su potencia? Max Steel, permiso para la ofensiva. Permiso concedido. Vamos a patear traseros. Seguro que lo puedo hacer, pero necesitaré un arma más grande. ¡Apresúrate! Los mantendré ocupados. También hay modo patear traseros.
máquina. ¡Buen intento, Steel! ¡Pero mis cuchillas son más grandes que las tuyas! ¡Tú me convertiste en esto! ¡Y te hice famoso! Porque solo para poder derrotarte vas a pasar de héroe a cero. Matt Nicholson nunca fue un héroe. Fuiste una farsa desde el comienzo. Sí, pero me veía muy bien haciéndolo. No lo olvides, tú me activaste. Tú pusiste mis neumáticos en movimiento para preparar tu caída y mi ascenso a la gloria. ¡Sobre mi cadáver! ¡Ese sería un buen espectáculo! Nada de fotografías, por favor. Paparazzi. ¿Qué van a hacer? Esto no está bien. Debo apresurarme antes de que alguien salga herido. No hay espacio. No hay problema. ¡La improvisación es mi especialidad! ¡Hora de actuar! Max Steel, ¿estás bien? ¡Saito, cuidado! ¿Mi nuevo traje, Steel? ¡Es demasiado pesado! Buenos movimientos. Parece amistoso. ¿Quién es usted? La última vez fui yo quien hizo las preguntas. ¿Señor Ferros? Qué bueno que vinieron. ¿Sabes algo de Berto? Mejor pregúntale a él. ¡Berto! ¡Max! ¡Max! Lo siento, hermano. ¿Estás bien? Con unas costillas rotas. Pero podría ser peor. Maki no pudo haberme matado. Pero luego no lo hizo. Tiene un plan y está relacionado contigo. Sí. Creo que él quiere ser el héroe. Señor Ferrus, hay algo que debe ver. Estoy tratando de arreglarlo. Yo lamento reportar que el fugitivo Max Steel sigue libre después de su último asalto a la ciudad. Pero... no todo está perdido. Aunque el mejor y el más valiente de este país no ha podido atrapar a Steel, un nuevo rostro ha entrado en escena. Un nuevo héroe. ¡Hay esperanza! ¡Hay futuro! ¡Y su nombre! ¡Máquino! ¡El verdadero héroe! ¡Máquino! Steel sale huyendo. ¡Máquino puede derrotar a Max Steel! ¡Steel! ¿Quieres pelear? ¡Enfrenta a Máquino delante de todo el mundo! ¡El bien contra el mal! ¡El lugar justo aquí! ¡El estadio Skyhawk! ¡Las apuestas! ¡Vida! ¡Libertad! Y justicia para todos. ¿Entonces qué? ¿Máquino cree que si me derrota en televisión podrá dominar el mundo? ¡Es una trampa! Máquino está lleno de mentiras y traición. Así lo derrote, encontrará la manera de hacernos ver peor. ¿Luchar en su territorio? No lo creo. No hay nada que ganar. Oh, y Berto, si estás viendo esto, sé quién eres. Dile a Steel que Máquino tiene un mensaje. Él salvará el mundo de ti y sus horrorosos agentes en Tech. Será en un 2x3... de principio a fin, sea lo que eso signifique. Estaba reportando las noticias. Esto está mal. Berto, ¿qué sucede? Una amenaza. Alpha 851 es un programa de encriptación avanzada que está en mi computadora. Bueno, que se encuentra en el pecho de Máquino. Si puede infiltrarse, podrá entrar a todos los sistemas computarizados de la...
detectar qué hay en el mundo. Y apoderarse de los arsenales móviles. Si no destruyo esa computadora, Máquina estará en la silla del conductor de cada tanque, avión y en cada arma que exista en el mundo. Tengo que combatirlo. Yo te ayudaré. Saitro, estarás demasiado cerca y él te usará en mi contra. Tengo que combatir solo. Ese monstruo te supera en armas, en combate y en poder. Tú tienes que acabarlo. Llévanos al estadio Skyhawk. ¿Están listos para el evento principal? ¡No los escucho! En esta esquina, con 81 kilogramos de peso, en la lista de los criminales más buscados de todo el mundo, Max Steel. Bien, Max. Basados en la información de nuestro último encuentro, este es tu objetivo. La fuente de información se encuentra en su pecho. Sácala y elimina el control remoto que activa las otras máquinas. Y su habilidad para reconstruirse con ellos. Protegido con las capas de su armadura. Sí, tendrás que golpearlo fuerte. Sí, precisamente ese era mi plan. Y en esta esquina, con 200 kilogramos de pura energía positiva, nuestra esperanza, nuestro libertador, nuestro futuro, ¡Máquino! 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 Podrías estar muy lejos de la fama, Steel. Es increíble lo que el sabor de la fama puede hacer. Yo no estoy aquí por la fama. No soy como tú, Máquino. Creas una sombra sobre la verdad. La única fama que quiero es la que derrote a la oscuridad. Aquí estoy para detenerte. Son palabras de combate. La verdad, pensé que te ibas a escapar con tu rabo entre las piernas en vivo y en directo. Pero derrotarte será mucho mejor para subir la audiencia. ¡Oh! Un golpe devastador de Máquina y Steel cae derrotado. Eso. ¡Ellos me aman! Max, su escudo es mucho más fuerte de lo que pensé. Ahora voy a necesitar 10 veces más poder para romperlo. ¡Acción! ¡Turbo! Es una historia clásica. Primero, yo soy el villano. Tú te ves fabuloso, despiadado. Y luego el héroe. Yo saldré triunfante de aquí. Últimas noticias. Vas a caer derrotado. ¡Ven! Es un error, Steel. Yo voy a subir. Necesito un nuevo plan. Un asalto frontal no es suficiente. Su armadura es muy resistente. Sigo escaneando posibles debilidades. Max, no puedo ver ningún camino. Pero yo sí puedo. Mientras se reconstruye, la armadura revela una abertura. ¡Eso es! ¡Sí! ¡Cuando él se transforma! Max, solo tendrás una fracción de segundo para alcanzarlo. Y entonces apagar el programa de Máquina. ¡Adelante! ¡Hora del final! ¡Has sido un gran invitado, Steel! ¡Qué pesar que tengas que irte! ¡Oh! ¡Un impacto devastador para Máquina!
Máquino derrota a Max Steel. Máquino es el ganador. Mi base de datos sugiere una palabra diferente para él. Máquino tiene que hacer cambios para que Max pueda infiltrarse en su sistema. ¡No! ¡Ya! ¡Aléjate de mí! Es el precio de la fama, Máquino. ¡Este no es el libreto! ¡Estos televidentes están atentos a mi triunfo! Primera regla de la televisión, tienes que respetar a la audiencia. Creo que tu programa va a ser cancelado. Lo logró. Les habla Mike Nicholson con las últimas noticias. Estoy... Máquina. Desde la fuente original hasta sus oídos... Máquina. Nicholson. Mike. Máquina. Nicholson. ¡Nicholson! ¡Es falso! Con gusto. La audiencia del estadio. Es solamente otro engaño. Vamos, tenemos que hacer la transmisión en vivo y en directo. Ahora estamos solo tú y yo, sin cámaras, ni trucos. Oh, fue solamente un truco para que actuaras tu parte. Ah. Saitro, que... Con mucho gusto. Y estamos al aire. Hiciste exactamente lo que yo quería. Jugaste al héroe. Fue tan fácil manipular la imagen y hacerte ver como el malvado. No puedes seguir engañando a las personas, Máquina. ¡Ja! Mi audiencia es tan solo un montón de cabezas huecas. Ellos confían en mí y puedo hacerles pensar todo lo que yo quiera. Si pudieran ver este lado tuyo. Max, creo que acaban de hacerlo. Estás en vivo y en directo. ¿Qué? ¿Me están abucheando? Pero yo soy el héroe. Soy asombroso. ¡Se los aseguro! ¡Escúchenme! No, Máquina. Un héroe se conoce por sus acciones, no por sus palabras. Ven conmigo, Steel. Yo no tengo que ser el héroe. Ven conmigo, te convertiré en estrella. Ya lo he intentado, pero la fama no es tan fabulosa como pensaba. Pero... ¡mi audiencia! ¡El espectáculo! ¡Oh! El espectáculo terminó, Máquina. ¿Lo ves, Max? Tenía razón. Realmente les agradas. Corrección, Saitro. Ahora todos desagradamos. Las especulaciones llegaron a su final. Entek fue absuelto de toda conexión errónea relacionada con el incidente de la montaña Gabriel. Pero en un anuncio sorpresa, la cabeza del Consejo de Seguridad anunció que todas las instalaciones de Entek serán cerradas hasta nueva orden para ser sometidas a una completa investigación. Una investigación que podría tardar meses o incluso años. ¿Años? Parece que la prensa ya entendió. Entek ya no se encuentra en la mira y ha regresado a hacer el bien. No solo se ve bien. Muy bien, todos a trabajar. Tú no, Steel. Tengo una misión especial para ti. Toma. Llévale a Máquina el correo de todos sus admiradores. Pero está vacío. Supongo que no tiene ningún admirador. Y tú tampoco. ¿Todo es claro? Sí, señor Ferros. Entendido.